Acá. Buena. ¿Y qué hace aquí tirado usted? Estaba durmiendo yo estaba soñando con una vaca. ¿Con una vaca? Ajá, así de fea, así como usted. Ajá, una vaca preñada era. No, pero yo no estoy preñada ni soy vaca tampoco. Pero sí parece. Mire, toda gorda, ¿sabes? Toda, hasta tú fue hecha tan gorda que ¿sabes? No, es que mire, le voy a contar yo, es que lo que pasa es que yo salí como a mi papá. Gordo y feo. No, gordo no, que así como rellenito bien bonito, así. Rellenito bonito, decía mi viejito, abuelito. Te estaba toda fea, como que esas vacas preñadas que ya van a dar, a tener el chivo. Pero mire, ¿por qué me está diciendo todo eso si yo...? No, es que yo soñando bien bonito estaba con una vaca lechera, pero una vaca gorda, fea, ay, ve, hedionda, yo mejor me voy a la gente que va a decir de que estoy hablando con esa hija fea, gorda, ¿Y qué te pasa, Marianela? Estás toda achicopalada. Es que fíjate, usted me mira bien fea y a mí. ¿A ver, ¿nos ríes? No, si los dientes los tiene bien parejitos. Mire, yo tengo panto mire, los tengo saltados. No, pero ni tanto porque mira, aquí tengo un huraco, tengo aquí. Pero yo lo tengo pando y así como que se me quiere saltar. Entonces me está queriendo decir que no soy fea. No, pues yo la miro bien bonita a usted. Yo no sé por qué me está haciendo esa pregunta. Si tiene que estar segura de que una es bien bonito, sea como sea. Pero es que ¿qué pasa, pues? Es que... De estar poniendo esta cara que no me hace llorar a mí, usted sabe cómo soy también. Que media vez yo miro a alguien chillando y me dan cara de la chillazón también. Y después usted me tiene que consolar a mí porque usted fue la culpable de que yo llorara. Pues, mire, pues, yo no estoy chillando. Que es nada. Que mire, pues, va a creer que yo me encontré allá a Tito en el palo, allá. En el palo aquel, de allá abajo. El mujeriego, el que anda con una y con otra, el que les da mentira a todas las mujeres, ese. Yo no sabo si él es así, porque como yo al poco lo conozco, pero que con él me está pasando algo que yo no entiendo por qué él es así. ¿Por qué me está queriendo decir que son novios? No, eso no, si a mí él no me gusta ni nada, yo solo que yo le hablo a él porque él cae bien, a mí me caía bien, pero ya no. Porque va a creer que ya mucho tiempo pasa diciéndome cosas bien feas a mí. Dice que yo soy bien gorda, fea y dice que he hecho tufo y ahorita eso me dijo. ¿Y usted por qué le anda haciendo caso a este bicho pasmado que no ve él cómo es que ay, le anda diciendo cosas a uno y no le anda molestando? Usted tiene que saberse lo que es, porque mire, usted la miro bien bonita y por algo que le venga a decir un bicho, hay quien ni sabe lo que quiere, tampoco usted se va a poner a sentir mal. Pero es que él no siempre me humilla y me dice cosas. ¿Es que no se viste en un espejo? Sí, me veo algo gordita, sí estoy gordita. Pero mire, usted tiene carnita de más y eso es bueno, entonces usted no tiene que hacer caso a la... No, mire, yo estoy pensando si me voy a hacer como ejercicio para que no me digan así ya, porque si no yo voy a dejar de comer y ya no voy a comer nada. ¿Se quiere que va a dejar de comer? Mire, usted está bonita así y cuando llegue alguien que de verdad la quiera, la va a querer así tal y como es. Usted no se vaya a andar poniendo triste por cosas que le diga un bicho que ni sabe lo que quiere. Usted se va a ver bonita ante los ojos que el hombre la quiera, porque si usted la llega a querer un bicho, la va a querer así, tal y como es, no la va a andar... Así gordita me va a querer. Y no la va a andar queriendo cambiar. Y deje de andar pensando babosadas que no son, que usted sí está bien bonita. Y si quiere vámonos, la voy a dejar en la casa y le voy a dar dando unos consejitos. No, mejor pero... váyase usted porque yo necesito que me pegue la brisa aquí porque yo no me siento bien. Allá le va a dar en la casa y por hasta que yo me la voy a llevar y le voy a ir dando consejos. Este volado creo que soy, le van a servir mis consejos, así que pase. Vámonos pues, pase. No, pero es que mire, yo voy para allá porque voy para la tienda, pero ya voy a regresar. Pues váyase, pero dejen de andar pensando locuras, oiga. Pero muchas gracias, Dios la paguito por sus palabras, oiga. Vaya, no, nada, ya sabe, ahí si cualquier cosa me busca en la casa, él sabe dónde vivo. Vaya. Buena. Mire, y usted con su problema, ¿qué anda haciendo aquí? Sí, pues si yo voy para allá, para el lado del pueblo. Para el lado del pueblo, pero es que mire, usted se ha confundido de camino. ¿Cómo va a ser? Es por allá, por la otra vereda. Pero, ¿por allá dónde? ¿Cómo no? Si quiere yo le voy a ayudar a encaminarlo. Mire que aquí se puede arrancar para el río, aquí anda por el lado del río. Sí, pues yo oigo el ruidito del río, sí. Pero por acá es donde... Es para acá, mire, yo lo voy a orientar para allá, véngase. Yo le voy a ayudar. De regreso, vamos sí. Entonces. Vamos, ahí hay una raíz, tenga cuidado. Aquí. Es que mire, usted se confundió como hayan hecho esta vereda nueva. Sí, por eso. No solo usted padece de eso, pues, de esos maltratos, porque... Ya le cuento pues cómo me tratan a mí, pues, y no solo él, no que muchas personas más que sí, me tratan pues, sí. Así. No, solo, pues, si yo sé todo, bien. Por tener mis libritas de más, pues porque a mí me gusta comer. Sí, yo como, pues, pero eso no es ningún impedimento ni nada que... Sí, más que a mí me gusta bastante el pan, entonces quizás por eso me he puesto así como gorda, como me dicen. Sí, pues el pan es el que hace ese tipo de cosas, pero mire usted que yo... Voy a hablar con Tito, que deje de andarle diciendo babosadas también, porque eso no está nada correcto, que andarle discriminando a la gente por ser como así diferente a los demás, eso no tiene nada de gracia. Sí, porque yo a él no le hago ni un daño, yo solo pasando iba y él siempre me dice cosas bien feas. Sí, pero déjeme, yo me voy a encargar con él, oiga. Pero mire, yo quizás ya me voy a ir porque yo para la tienda iba y solo lo vine a encaminar a usted para que no se fuera a caer allá en el barranco. ¿Oh? Vaya pues, que le vaya bien. Ahí se cuida, oiga. Vaya con cuidado, no te vaya a caer. Pero mira, mijito, yo hay algo que te quiero decir. Porque ya lo tengo así como entre la garganta. Que mira, deja de andar molestando a la muchachita esta gordita pues, que lo que pasa es que yo siento feo, pues, porque a ella le andan discriminando siempre. Y vos sos un muchacho educado, que yo sé que sos muy educado, que por eso has estudiado también. Y no es justo que estés diciéndole cosas a ella, porque pobrecita también, mira, al igual que yo, también ando sufriendo cosas así como ella, porque yo de repente, los muchos que encuentro a veces se mofean de mí y siempre me dicen, ay, nos vemos. Y eso para mí es bien feo, porque como, ay, nos vemos, esa es una palabra que yo no la voy a poder asimilar nunca, porque pues yo no veo y siento feíto que me digan así. Sí, tiene razón, tío, pero es que mire, pues, digo, no, es que mire, pues, que la cosa es de que uno nos pone a pensar, hombre, que puede hacer sentir mal a las personas, pues. Pues sí, pero vos tenés que pensar que de que mañana vos también vas a tener alguna cosa en tu cuerpo, o no se sabe, un hijo, desgraciadamente, cuántas cosas no pasan en el mundo, va a salir un hijo que te sale todo lo defectuoso, porque Dios quiera que no, pues, pero esas cosas pasan y se siente rete que feo, Jim, sí, que te discriminen así. Tiene razón, tío, yo no lo voy a poder hacer, pero... Que si es la última vez. Pero tómese el cafecito. Que si es la última vez. Está caliente, pues. No, hombre. Vaya, que si es la última vez, mijito, por favor, ¿oíste? Está bueno, tío, no se preocupe, zampa el cafecito. Y mire, ya le voy a conseguir un palo más mejor que este. Vaya, pues está bueno, mijito. Te apurá. Pues mire, sinceramente, usted mire, yo todavía formada la veo. Mire, tiene unas lonjas que... No, hombre, la verdad que da lástima, usted da lástima. ¿Sabe qué? Así, sinceramente, usted... ¿Qué hombre la va a ver a usted, hombre? Mire, unas arrugas el edén. Uy, mire, mire. Pero mire, pero es que yo así soy desde chiquita y yo siento que no es problema, yo no me siento tan fea. Mire atrás, hasta celulitis así, mordudas se le ven. De verdad que usted está así. ¿Y vos por qué le estás diciendo cosas a ella, pues? ¿Y vos que te agarras? Que no sos hombre, pues. Pues y estoy donde vos nos has metido. Nos has metido. Te me metiquís, no querés que te tasees todo. Metiche, no es verdad. Metiche. Date de esquina, pues no querés que te revuelque ahí, ve. Para humillar a las mujeres, sí son buenos ellos, ve. Mire, pero ¿y usted por qué me defendió? No, pues. Me he dado cuenta que las personas no tienen que decirle cosas solo por su físico, hombre. Y yo me voy y si alguien le sigue diciendo cosas, me dice que yo lo voy a poner en su puesto, oiga. Vaya, yo le digo muchas gracias, oiga.